2013. Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Em meio à jornada mundial de juventude em 2013, nos reunimos na Igreja Catedral desta Diocese. En esta iglesia catedral de la Jornada Mundial del 2013 vamos a celebrar esta misa con los obispos. Vamos a celebrar el misterio eucarístico de Cristo, que se ha querido quedar en este sacramento y que se celebre en todas las partes de la tierra, haciéndonos discípulos misioneros. Queremos agradecer de manera particular a los obispos, sucesores de los apóstoles, que junto con el sumo pontífice y su autoridad aceptan la vocación de servir al pueblo de Dios como pastores y guías espirituales. Se acercan a nosotros y el Santo Padre se acerca como pastor espiritual, ¿no? Y nos va a confirmar en la misión de acoger, recibir y ayudar. El mismo ministerio y servicio de la Iglesia. Ofrecemos al Señor nuestra celebración, ofrecida por todo el pueblo de Dios, en especial para los presbíteros, a ustedes amigos y hermanos. Fiquemos de pé y entoemos el canto de entrada. Nos ponemos de pie para comenzar esta celebración. Papa está en este momento haciendo la procesión de entrada. Lo que ustedes escuchan es el himno oficial de esta Jornada Mundial de la Juventud. Es interesante que el Papa Francisco viene con el báculo, aquel famoso báculo que usó Juan Pablo II, de esta cruz que representa un arco con Cristo como la flecha que va de la tierra al cielo. Agradezco por este encuentro con los obispos. Agradezco junto con todos los obispos y los representantes presbíteros,
de los jóvenes y los seminaristas. Es para nosotros una gran alegría y recibirlo en este momento aquí, Santidad. Su atención para con nosotros. Aproximadamente 655 bispos. Somos muchos obispos los que hemos venido aquí a participar en esta Jornada Mundial de la Juventud. Hay muchísimos jóvenes, también muchos religiosos y religiosas, seminaristas,